Va saliendo Gómez. Está picando Enamorado. Lo pone a correr Enamorado. Y va a llegar. Y atención con Vaca. Atención con Chará. Atención con Marco Pérez. El doble 9 se activa. Carlito Vaca pasó. Chará. ¡Gol! ¡Gol! Del Junior de Barranquilla. Chará regresa al fútbol profesional colombiano con gol. Chará, el centro, Enamorado de las asistencias, el centro no pudo. Carlos Vaca, atacaban tres hombres. El 9, Carlos Vaca, el 70, obviamente, que cumple esa función con Marco Pérez. Y Chará, que trazó esa diagonal a pura velocidad. Y Enamorado, otra vez, otra asistencia. Y al minuto 40 de la segunda parte, Junior tiene 2, Bucaramanga 0, con Carlos Alemán. Y me parece que al final, entre esos tres que tocaron la pelota, empieza a salir la figura del partido. Lo primero, lo de Herrera, muy importante en defensa. Homer, que creció desde la llegada de Cantillo. Y Enamorado, ¿qué vamos a decir? 2 asistencias en un partido que estaba muy complicado. Al final le pone una pelota limpia, linda, a Jimmy Chará, que marca su primer gol en el regreso al FPC. Junior, que lo aguantó, que lo sufrió en el primer tiempo, que no encontraba los caminos con los cambios del entrenador, con el ingreso de jugadores de jerarquía, al final le termina dando vuelta al partido, encontrando el camino ante un Bucaramanga que le puso las cosas muy complicadas en el primer tiempo y en buena parte del segundo.